3, 2, 1. ¿De quién fue la idea de venir acá? ¿Qué? ¿De quién fue la idea? ¿Quién falta, Cata? ¿El Cata? No, Marco. Marco se ha quedado con Cata abajo. ¿O Cata está arriba? No, Cata está arriba. No lo vi. Estoy muerta. Yo subía, no puedo. Pero la isla está bien bonita. Por atrás se quedó Alekei. Y arriba están los demás. Nada más, chicos. Me convencieron para venir. ¿Sí? No, mi madre. Yo estaba bien en mi casa. Sí, ¿eh? No, aluminio. Sí, Marce. Cerro, 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 claro, sí, mira, pero ahí sigue para pente. ¿Dónde está nuestro cerro? Ah, por allá. No, por allá no. Por allá está nuestro cerro. Sí, ese es el de Santa Rosa, ¿no? No, este es nuestro cerro. De las antenas. ¡Nuestro cerro! Mira, si Miraflores tiene su parapente, como dice Marco, nosotros tenemos gallinazo. Claro. ¿Sufriste? Sí, al inicio. Porque tenía hice malos cambios. Me sorprendió la primera subida. Me sacó de cuadro. Eres bien. Sí, sí, sí. Me vendo jamón de hambre, mi hermano. Te entoviste temprano, ¿no? Sí, salió coqueta, salió coqueta. Chicos, ¿qué tal la subida? Mira, honestamente yo creo que ha sido súper fácil. Los primeros 200 metros. Pero papi, ¿pero cuál de las 5 subidas hablas? ¿Ah? ¿Qué hacemos unas 5 veces todos? Ah, claro, sí. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 5. Hemos subido 5 veces a la bicicleta porque... Experiencia única, incomparable. No, ¿para qué, chicos? Vengan acá, que se pongan a San Cristóbal. Yo soy Fixi, pero me he conseguido una bicicleta y le ha pasado increíble, en serio. Por su voluntad, al máximo. Es lo que voy a decir. Más nada. Aquí Marcelo subió en piñón 46 y 16 grados. Sí. Bravo. Le decía, Marce, espéranos, Marce. Son principiantes, espéranos. Digan, Marce, no, está así. Sí, y encima veo a Marce con agua. Toma, sube, muchachos. Te veo en cabita. ¿No?
Tengo miedo. Uy, ¿verdad? ¿Lo puedes ajustar? ¡Qué miedo! Se capa. ¡Me voy a ir volando! Directo al cementerio. Sí, te vas a ir. ¿Me caí uno? Bien. Oh, no puse mi sticker de arriba. Voy a ponerlo acá. Puto, para que sientas lo que sientas la decencia del cerrito. Ah, oh, bueno. Ya me dio sed, ya me dio sed. Porque bajes con sed, pues, por eso. Ahí está, abajo. ¿Cuál otra? Esta es la que está abajo. Así está, ¿no? Ay, pues el tiempo había sido de largo. Sí. Todo dando vueltas para subir, has pedaleado con el cambio chueco. Todo. Ahí te explico, ¿Tocaste? No. Lo que pasó fue lo siguiente. Estaba bajando por dos. Y sentí, te dije, la bicicleta haciendo muy pesada. Listo, ya está. Esa cosita que está colgando está que estorba. Como siempre, papi. Como... Papi, ¿tú solito te has vendido? ¿Qué puedo hacer? Yo no sé. Continúo. Se vendió. Entonces, estaba sobrando esta huevada. Y dije, hay que sacar. Alberto, ¿qué le puedes decir, Alberto? Qué huevón. ¿Cuánto falta? Atrás y todo el peso atrás, siéntate como que estás empujando para atrás, yeah. Cuando frenes, no cometas la burla, porque hay veces cometemos la burla de que frenamos un poquito para adelante, te vas a ir así. Está bien. Por si acá te digo, yeah. Supa que así soy medio duro para decir las cosas. Perrito, es más grande que tú. Perrito ese así, joder, te comió. Qué cota. Soy una acrobacia. Claro. Cuidado, cuidado. Derecha. Quedó registrado. La gente, ¿qué es tu madre? ¿Se viene hoy día?